El alcalde de Dos Quebradas, Roberto Jiménez Naranjo, inauguró la nueva planta de tratamiento de agua El Rodeo, la cual elimina toda presencia de arsénico en este líquido y garantiza agua potable para el municipio industrial. Se da apertura oficial a la planta El Rodeo, una planta de tratamiento que nos da la tranquilidad de más cantidad y calidad de agua para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Dos Quebradas. Es una excelente noticia que esta planta en el día de hoy empiece a entregar 120 litros por segundo, que va a mitigar todos estos fenómenos de cambio climático, sobre todo los abatimientos que vienen sufriendo nuestras cuencas. Según lo indicado por el alcalde Jiménez, la planta de tratamiento de agua fue construida por la empresa Serviciudad, con una inversión de más de 10 mil millones de pesos, la cual permite potabilizar 4.800 litros de agua por minuto y elimina las trazas de arsénico en el líquido vital, que son nocivas para la salud.